solero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar, no me dejen manda gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. Solo compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando. Mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. ¿Qué hora tiene, Horacio? Por favor, mi reloj. ¿Qué pasa? ¿Qué hora tiene? 6:30. Pongo yo. 6:30, Roxy que no viene. Bueno, pero Roxy le aseguró que venía. No, sí, no, digamos, no, no. Ella lo que. Ella no me aseguró que no venía. Digamos, yo le dije que yo iba a estar acá esperándola y por eso la esperé en la puerta, porque quería que entremos los dos juntos. Está bien. Bueno, o sea, usted disponga de su tiempo como más le agrade. Digo, porque como me pidió específicamente que lo atendiera para hablar de su problemática y demás, yo me parece que aprovecharía el tiempo, ¿no? Sí, pero sin Roxy no es lo mismo. Sí, seguro. No es lo mismo. Nada es lo mismo sin Roxy. ¿Por qué no me cuenta, Héctor? Todo empezó cuando me puse a vender los lentes de contacto. Acá. No, va muy bien la vueltita ahora. Acá. Está perfecta, la vueltita está allí. Sí, pero es un poco difícil. No es nada difícil. Sí. Lo tenés que tener todo tan tirante. No, no tengo tan tirante. Pero mira mi tejido, mira. Tra, bueno, tra, vas a tra, perfecta, tra. Mantiene. ¿Quién es? Hola. Qué frío, por favor. Sí, es un frío, pero tenés razón. Sí. Fíjate cómo está la estufa, debe estar mal prendida, porque yo no sé, no da nada de calor esa estufa. Ah, no, bueno, ahora me fijo. ¿Dónde está Roxy? Ah, yo qué sé, yo... Va. Yo nunca más pregunto, porque si pregunto, porque pregunto, si no pregunto, porque no pregunto. Así que, sí, punto en boca. Matilde, ¿no está? ¿Cómo que no está? ¿Cómo? No sé, pero no está, Roxy. Pero está loca esta mujer. ¿Cómo se ve de la calle dejada a esa criatura tan chiquitita y desprotegida? No, abandonada. ¿Cómo? Matilde, sí. La nena tampoco está. Se le debe haber llevado a la madre, supongo yo. Es una insensata, no es el frío que hay afuera. Bueno, ¿le gustó la clase? Sí. Estuvo linda, ¿no? Sí. Bueno, ya empezamos hace una semana. Mañana creo, me parece que va a ser la última, así que no se olviden que a las 4 de la tarde vienen, ¿eh? Sí, sí. A las 4 los dos. ¿Hasta qué hora nos quedamos? Hasta las 6 más o menos. Está. A casa. Chao. Chao. Cuídense. Chao. ¡Marcelo! Ah, sos vos. ¿Qué pasa, che? ¿No me abrazas? Es que no te esperaba. ¿Qué haces vos por acá? Vengo a confesarme. Bueno, yo ahora no sé si puedo. O si quiero. Que yo sepa, el sacramento de confesión no se deniega a nadie. Escúchame, Pedro. ¿Por qué conmigo? Confío en vos. Vos sabés que a pesar de todo, siempre confío en vos. Oh, que se enfría esto. Matilde, no le robe la comida a la nena. Perdón, ¿pueden no gritar que quiero hablar? Yo sos grande. Hola. Hola, ¿qué haces, Guille? Hola, ¿apareciste? Sí. Recién vengo del doctor, por eso. ¿Y? Y no, todo bien. ¿Me pasás con tu papá? No, no está. Se fue para el club. Alejo, ¿no quieren venir a cenar esta noche a casa? Así de paso nos vemos nosotros. Sí, a ver, espera.
¿Querés ir a comer eso? Sí, men, decía que sí. ¿A lo de Santit? Hola. Sí, todo bien. Sí. ¿Eh? Sí, sí, vamos, vamos, todo bien. Sí, no hay problema. Loli, te mando un beso, Guillermo. Ah, bueno, dile que yo le mando otro. Está bien. Sí, ella también te manda un beso. Bueno, bueno, no sé, a esa hora más, no sé. ¿Eh? Sí, yo a la noche estoy, todo bien. Anda, anda, anda a cambiarte, igual. ¿No me cambié? ¡Pará! ¡Feli, pero! ¡Alejo, me sacas vos! ¡Me sacas! ¡No! ¡Cortale! ¡No la cortes! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Alejo! Tu discípula. ¿Qué discípula? ¿Loli? No. ¿Quién? Elvita. ¿Por qué? ¿Viste qué rápida me dio a sufrir? Ay, Matilde, qué mala que es. No, así que ahora cuando soy mala, soy la mala. Cuando digo algo que no te gusta, soy la mala de la película. ¡Qué cosa, Dios mío! ¿Sabés lo que son ustedes? ¿Sabés lo que son ustedes? ¿Querés que te lo diga? Ustedes son una manga de... Pero una verdadera... ¿Cómo te dicen? ¿Qué? Eso que no quieren ver la verdad. Negación. Son los negadores, ahora te lo digo. ¿Sabés lo que son ustedes? Es una manga de negadores. Ya está, te lo dije. Entonces, en ese momento, bueno, Andrea justo apoya la cabeza sobre mi hombro porque se empieza a llorar desconsoladamente por el tema de... Bueno, de y bueno, por toda la angustia que tenía, ¿no? Y en ese momento, Roxy aparece como si saliese del agua. Del agua mismo. ¿Qué pasa? Ya es tarde la hora. Se terminó la sesión. Justo ahora, porque ahora viene la parte que le tengo que contar, que viene Roxy y me dice todo lo que me dice. Pero es que se nos acabó el tiempo. Eso es lo que le estaba haciendo recién. Diga una cosa, ¿no puedo venir después, más tarde? No, no, más tarde imposible. No puedo, doctor, no puedo. ¿Y mañana? Mañana. Mañana sí. Gasolero, no hay dinero.